el currículum espectacular, porque yo ya he traído el currículum de Amsterdam, el currículum profesora universitaria, con estudios estuvo en Holanda. Thank you.
regresa al cuerpo, porque allá en las lágrimas celestes de las nubes están nuestros abuelos, llenando el mar. Y el alma regresa al cuerpo, porque y aún los creo lugareños le dan y la creeré, bienvenida con y al pesar trompetas y del peso bailes en los y zapatos manteles será mi bordados. fantasía. Dispuesta estoy a permanecer entrelazada al canto de los zorzales, a las garras de los pumas, porque no hay tiempo ni espacio de retiro, porque no hay enredadera, ni boqui, ni un trozo de los polos donde no ande la carne, de mi carne, que son todas las carnes. Esa multiplicación y esa expansión de moléculas que se van convirtiendo y transformando en miles y millones de ellas, transformadas en neuronas, tejidos musculares, piel, pulmones, riñón, glándula, cabello, sistema óseo, médula. Todo esto a través de ese proceso de transformarse en un solo cuerpo, en un solo territorio biológico. En esa multiplicidad de sistemas, en esa multiplicidad de universos, en un solo cuerpo que cohabitan, que se tocan, que se sienten. Y desde ese sentir dialogan, se transforman, luchan, sobreviven. Es justamente en esa diferencia que veo una transformación, una manera de conversar, dialogar. Con un fin común, con un solo cuerpo común que los contiene y que les permite existir, expandir, transformar y dialogar con otros cuerpos. Es en ese cuerpo en que los múltiples sistemas biológicos, químicos, eléctricos, se van entendiendo, se apoyan y atraviesan así el tiempo. Ese tiempo que permite observar cómo desde sus diferencias llegan a un acuerdo, sobreviven, se sacrifican,
pensando siempre en un bien mayor, un bien común, sin importar el color, sin importar su textura. Cada una porta su propia bandera, cada órgano porta su propio territorio. Cada color está ahí representado. Es finalmente una gran bandera translúcida, transparente, que permite que ese cuerpo exista y sea un cuerpo plurinacional. Un cuerpo plurinacional que resista a ese entorno adverso, complejo. Es un volver a nacer al mundo, es encontrarse con otros colores, otras banderas, una realidad ya trazada por otros cuerpos. Donde nada de eso es fácil de comprender. Son nuevas banderas, nuevos territorios, manejados por seres con sed y hambre de control. Y hambre de poder. Son otras banderas con nombres implantados, amortillados, implementados la fuerza. En esa nueva realidad, muy pocos han comprendido lo que es un estado plurinacional. Bolivia. Canadá. Nueva Zelanda. En que el origen es importante, muy importante. Gobiernos, territorios, pueblos dialogan, se respetan, se pelean. Y permiten la existencia de la diversidad.
esa potente fuerza de la diversidad. Cuando nos toca mirar el horizonte, nos toca también mirar el tiempo, el pasado, sobre todo el pasado. Es ahí cuando me encuentro con una larga lista de seres representantes de ese poder, representantes de una élite, representantes de un lenguaje, representantes que no representan a nadie, solo a ellos mismos. Son 33 los que han pasado por ese lugar, por ese sillón, por ese poder. De esos 33, una mujer, dos dictadores, expropiación de terrenos, culturas ancestrales acalladas, sacrificadas, desaparecida por el bien de unos pocos, por el miedo de unos pocos. Cuando miramos el pasado, podemos ver quiénes han permitido que esta injusticia haya existido y que hayan sido permitidas las injusticias, los sacrificios, las matanzas, solo con fines de poder, sin querer ver, sin querer tocar ese daño que han generado en todo el resto de la gente. No. Todo eso se ha negado. Todo eso. Todo se ha querido esconder.
ensuciar. No me pida. Pero poder mirarlo, sentirlo, justifica de principio a fin la rabia, la ira. ¿Qué significa la justicia? Esa injusticia de esa élite. Y es inevitable reunirse y darse cuenta que esa rabia es colectiva y nos pega y nos toca a todas y todos. Y es imparable. Y de ello solo saldrá más destrucción, más rabia, más confrontación. Unos perdiendo todo y otros de rabia, de ira. Los responsables tienen nombre y apellido y pronto serán enjuiciados.